Muy buenas tardes, maestros y maestras. Nos da como cada martes con Grupo Loga muchísimo gusto recibirlos en este espacio. Un espacio que hemos dedicado a pensar, a reflexionar juntos sobre los diferentes ejes articuladores que ofrece el marco curricular y que nos ha parecido de vital importancia, ya que son líneas transversales que permiten que los maestros vayamos incorporando diversos recursos, estrategias, actividades que hacen que nuestras sesiones de clase, que nuestro espacio escolar, que las condiciones que ponemos para el trabajo del aprendizaje de los chicos, de las chicas, sea distinto. Así es que vamos a concluir con broche de oro este mes que hemos dedicado a la inclusión, a el tema de igualdad de género, dos ejes articuladores que se nos marcan en este trasfondo del marco curricular 2022. Y hoy vamos a abordar un tema muy interesante y hemos invitado a Editorial Naranjo a que nos comente esta experiencia tan maravillosa que han emprendido de incluir en su literatura, a través de diferentes subgéneros literarios, una serie de temas complicados, a veces difíciles de tratar con los niños. Hemos visto, por lo menos muy enfáticamente en los últimos 10 años, en las diferentes casas editoriales, una preocupación por ofrecer a los niños, a las niñas, diferentes medios para ir pensando sobre la violencia, sobre el tema de la sexualidad, sobre el tema de las diferencias de género, sobre algunos temas sociales y que a veces a los adultos pues no tenemos o el lenguaje o los ejemplos para abordarlo. Por lo que este mes de marzo cerraremos el tema de equidad e inclusión e igualdad de género con la maestra Elena Borrás Delgado. Déjenme presentar a quien hoy nos hará pensar, nos hará reflexionar de por qué abordar temas difíciles en la literatura infantil y juvenil. Un tema que había quedado más bien ubicado para el mundo adulto, pues ellos han descubierto cómo pueden ir facilitando a través de la literatura infantil y juvenil el abordaje de diferentes temas, aspectos para con los niños. La maestra Elena Borrás Delgado estudió psicología en la Universidad Iberoamericana. Hizo una maestría en psicología del desarrollo en Anne Freud Center y otra maestría en estudios psicoanalíticos de observación en la Tavistock Clinic, ambas en Londres. Después se formó como psicoterapeuta de niños y adolescentes en el British Psychology Therapy Foundation de Londres. Se ha dedicado a dar terapia emocional a niños y adolescentes, primero en una clínica de salud mental para niños y también para la edad adolescente y actualmente en su práctica privada. Desde 2019 trabaja como editora, dictaminadora y traductora en Ediciones Naranjo, de donde nos presentará esta experiencia. Maestra Elena, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Por favor, denle las gracias a la casa editorial y déjenme decirles, maestras y maestros, que el último libro de la casa editorial que yo leí es Tengo 14 años y no es una buena idea. Es un libro que me hizo pensar mucho sobre esta cuestión de los roles, de la aplicación de algunas visiones adultas al mundo de los niños, de a veces cómo cortamos los sueños de nuestros hijos y de nuestras hijas en aras de buscar un ambiente familiar o un beneficio familiar.
Entonces, verdaderamente les recomiendo mucho la literatura, la producción que esta casa editorial genera. Y bueno, pues vamos a escuchar a la maestra Elena. Maestra Elena, le dejo en el uso de la voz. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Patricia, muchísimas gracias a Grupo Loga por invitar a Ediciones El Naranjo, justamente con un tema que nos apasiona muchísimo, que es, ¿no?, ¿por qué hablar de temas difíciles en la literatura infantil? Déjenme que ponga mi presentación. Ya se ve. Listo. Ok. ¿Por qué abordar temas difíciles en la literatura infantil y juvenil? Y yo les diría, ¿por qué no?, ¿no? O sea, la literatura per se, la literatura de calidad en adultos, involucra todos los temas humanos y todos los temas que nos duelen, que nos hacen sentir, que son cercanos, y justamente el conectar de una forma emocional con una obra literaria es la que nos apasiona y nos gusta y nos remueve cosas muy internas, muy íntimas, ¿no? Y lo mismo pasa con los niños. Los niños, frente a la lectura, van encontrando la forma en la que conectan con experiencias, con emociones reales. Y entonces, en Ediciones del Naranjo, siempre hemos creído en la gran importancia de que los niños lean, de que los niños lean y disfruten, y lean por el simple placer de leer, de disfrutar una buena obra literaria y dejarte llevar a mundos mágicos y a mundos diferentes y también a mundos cercanos. Entonces, pues mucha gente de alguna forma le tiene miedo a los niños, ¿no? Y cree que a los niños hay que suavizarles todo y que a los niños hay que ocultarles cosas y que a veces es mejor si no les contamos o no les decimos. Pero ¿qué pasa? Que los niños se enteran. Los niños saben lo que está pasando alrededor de ellos, escuchan, hilan, por ejemplo, si es una noticia, si es algo que pasa a nivel nacional, mundial, dentro de su familia, y entonces se vuelven más suspicaces, ¿no? Y entonces empiezan a estar queriendo desentrañar qué es lo que está pasando en el mundo de los adultos que no les está siendo comunicado a ellos. Y ahí es donde pues se les genera muchas veces mucha ansiedad, ¿no?, mucha desconfianza. Y entonces, por eso sí hay que hablarles de temas difíciles a los niños, y sobre todo en la literatura, pero siempre, y esto me gusta enfatizarlo mucho porque además es algo que ponemos mucha atención en Ediciones El Naranjo, es siempre bajo la óptica de los ojos de un niño, ¿no? O sea, les vamos a platicar temas difíciles, pero con palabras apropiadas para su edad. Les vamos a hablar de temas difíciles, pero a lo mejor no con toda la información. Les vamos a contar temas difíciles, pero también un poco escuchando qué son las dudas que tienen, y no los vamos a bombardear con o abrumar con información que puede ser demasiado para ellos. Entonces, realmente es un gran trabajo que aquí hacemos desde la literatura y que yo también hago dentro del consultorio, ¿no?, con mis pacientes, o ayudo a los papás a poder hablarles a los niños de cosas que nos gustaría no necesitar contarles, pero que es muy importante contarles. Una, para sensibilizarlos; otra, para ayudarlos a tener empatía; también para que entiendan qué está pasando; a lo mejor para que comprendan por qué hay ansiedad, tristeza, preocupación en la familia. Entonces, bueno, hay muchos temas universales y muchos temas que son difíciles, y yo les voy a contar, nosotros tenemos muchos libros que abordan temas difíciles porque nuestra directora nunca ha tenido miedo de presentárselos a los niños. Y entonces, de algunos les voy a contar un poquito más y de otros les voy a contar, me lo voy a pasar más rápido, dependiendo la relevancia que tengan para esta plática. Así que empiezo con El deseo de Tomás. El deseo de Tomás fue publicado en 2004, hace 19 años. Entonces, probablemente es un libro que ahorita no nos sorprende, pero en el 2004 sí sorprendía, porque es un libro para niños de 7 años, mayores de 7 años, en el que lo que Tomás quiere es ser bailarín. Y entonces,
genera, como pueden ver muy claramente en la imagen, una gran indignación en su papá que tiene los estereotipos de género, que ahorita ya sabemos que no hay que transmitírselos a los niños, ¿no? Pero hace 19 años eran pocas las personas que se atrevían a decir, hey, no tienen que ser los niños de azul y las niñas de rosa. Entonces es un libro muy bonito en el que Tomás platica su deseo y va teniendo aliados que lo ayudan a llevarlo a cabo. Entonces manejamos perspectiva de género, manejamos aceptación y familia, ¿no? Roles dentro de la familia y lo estereotípico. Entonces se los pongo como ejemplo porque claramente ahorita hay 200 libros que manejan este tema, pero no los había hace casi 20 años. Ah, se me atoró. Ahí está. El que sigue es Querido Pájaro, que es poesía. Este es un poco más nuevo y es un libro que nos habla sobre la muerte. La muerte es un tema complejísimo porque nos da mucho miedo hablarles a los niños sobre la muerte, porque nos da mucho miedo hacerlos caer en cuenta de la realidad de que todos somos mortales. Y entonces nos gustaría poder decirles que nadie se va a morir, ¿no? Que nadie de sus personas cercanas se van a morir, pero es una realidad a la que se van a enfrentar. Y en este caso es a través de una mascota. Y cómo se puede reflexionar y se puede pensar y se puede poner en palabras lo difícil, ¿no? Lo innombrable. La noche más noche es un cuento de Sergio Andricaín y habla sobre la migración. Tenemos varios libros sobre la migración, este fue el primero. Y es otro tema, ¿no? Es otro tema que no nos gustaría que los niños supieran que hay familias que están en tal desesperación que se tienen que mudar y dejar atrás toda su vida y poner en riesgo y pasar por unas situaciones de mucho miedo y mucha ansiedad y mucha angustia frente a lo desconocido. Entonces, este libro lo retrata de una forma, el título ya nada más lo dice, ¿no? Nos imaginamos a este niño en su barca en la noche más noche. Luego tenemos el viaje de Malca, que el viaje de Malca también habla sobre la muerte. Pero además de hablar sobre la muerte, habla sobre las diferentes teorías que existen sobre la muerte. Y entonces a esta niña se le muere su abuelita y no puede concebir que su abuelita haya desaparecido, que su abuelita ya no esté donde estaba. Y entonces se embarca en un viaje muy poético, muy bonito, en el que va escuchando las diferentes teorías de qué es lo que pasa frente a la muerte. Porque, claro, ¿no? Hay niños que se enteran que el perrito de alguien se muere en la escuela, por ejemplo, y que está en el cielo, pero la familia les dice que no está en el cielo, que está en otro lado. Y entonces, ¿cómo puedes compaginar las diferentes creencias y las diferentes ideas cuando además en realidad lo que hay detrás es un gran deseo de entendimiento, ¿no? Frente a un dolor tan fuerte como la pérdida de alguien tan importante. Entonces, bueno, ya hemos tocado varios temas importantes, difíciles, o que son considerados difíciles, pero aquí eso es como lo muy importante. Si se fijan, estos libros con los que hemos empezado son libros para niños chiquitos, son libros para niños a los que normalmente no les hablaríamos de estas cosas ni se nos ocurriría presentárselos. Pero entonces, ¿cómo encuentran respuesta frente a la pérdida, frente a que escuchan que un compañerito se mudó o escuchan en las noticias cuánta gente que migra de un lugar a otro? De repente, ahí está. Luego tenemos uno más reciente, que se llama Sirena y Punto, no sé si lo conocen, también es un libro para 8 años, digo, a partir de 8 años, de Sergio Andricaín y Diego Josué Gontor. Este libro es la historia de dos amigos a los que les gusta, a uno de ellos les gusta hacer cosas que no son estereotípicamente de niños. Entonces, de alguna forma se parece al deseo de Tomás, en el sentido de que no quiere hacer lo que la norma dicta, no es futbolista, no es que sean los niños, pero él va un paso más allá, porque él lo que quisiera es disfrazarse de sirena. Y entonces otra vez
inicialmente se enfrenta a la negativa de los papás. Y aquí tenemos un tema tan complejo, porque los niños, finalmente cuando están muy chiquitos, no les importa quién juega con el cochecito y quién juega con la muñeca, hasta que alguien les empieza a decir, no, tú no deberías de jugar o tú sí deberías. Y este libro nos enseña que no solo puede ser jugar, sino también pueden querer pretender ser o disfrazarse y ser algo que estereotípicamente es femenino cuando ellos son niños. Entonces, nos habla también de la amistad, porque es una amistad muy linda, en la que la nena acaba defendiendo a su amigo frente a los que lo molestan y se burlan, y los que no pueden entender la diferencia como algo. Entonces, por eso también habla de respeto. De la vida de las ranas me encanta, porque no es específicamente un tema difícil, sino que es un libro feminista. Es un libro que muestra la nueva tendencia. Una princesa que no se conforma con ser princesa, ¿no? O sea, digo, que no se conforma con que le llegue el príncipe azul y vivieron felices para siempre, sino que se empieza a dar cuenta que este príncipe no es tan buena persona. Es bastante quisquilloso, se queja. Y entonces toma la decisión de decirle, sí, yo te di el beso para que te despertaras, pero no te quiero ver por aquí, porque así pesados. Y entonces da el mensaje de que no se necesita tener un hombre para ser completa, ¿no? Como mujer. Que también es bastante, digamos, novedoso en el sentido de que tenemos cuentos y cuentos y cuentos y cuentos de vivieron felices para siempre en una familia estereotípicamente tradicional, siendo eso la norma. Entonces, bueno, es una reinterpretación de los cuentos de hadas con equidad de género y feminismo. Este es uno de nuestros más recientes, no sé si lo han leído o si lo conocen, y se llama Anhelo de Alas Rojas, y es poesía. Y es poesía que habla también de la migración, también de la infancia, y de una infancia dolorosa, ¿no? De esta idea de que no todos los niños juegan, se me olvidó, avioncito, de forma feliz como otros, ¿no? Que también se puede ser niño y también se puede estar triste y se puede estar ansioso y angustiado y preocupado y viviendo una infancia de desplazamiento, una infancia en la que están solos, en espera de un veredicto de las autoridades sobre si se pueden quedar o no se pueden quedar, en este caso en Suecia. No sé cómo anda, si voy a lograr todo, pero si no, podemos dejar para el final que les cuente sobre el síndrome de la resignación, porque es algo muy interesante, muy doloroso, y el libro, el poemario, habla sobre él. Y puedes o no puedes darte cuenta de lo que está pasando, pero cuando ya lo sabes, añade una capa de dolor todavía más fuerte al libro, que además es poéticamente hermoso. Entonces tienes esta como conflicto entre que estás leyendo algo muy bonito, pero también realmente trágico. Entonces toca fibras muy cercanas. Ahora, aquí tenemos para Nina, que también se los presento porque fue en 2009. O sea, y este ya es una novela para mayores de 14 años escrita por Javier Malpica y es sobre la identidad sexual. Entonces ya estamos en un paso más adelante en el que pues se habla del respeto y la aceptación a aquellas personas que no se sienten cómodas dentro de su sexo biológico y que entonces deciden vivir con el sexo que no es el biológico, sino el que es emocional. Entonces, claramente es un tema fuerte. Este ya no es un libro para 14 años. Digo, ya no es un libro para chiquitos, ya es para más grandes. Pero también se puede platicarles esto y se puede hablarles sobre la identidad sexual a niños más chiquitos, porque ellos lo ven y lo entienden y lo escuchan y lo aceptan, pero no lo logran entender a veces. Y entonces es muy importante poderles, si se enfrentan a ellos, sentirse en una situación parecida o conocer a alguien que está en una situación así, pues poder tener como un momento de empatía y reflexión sobre qué pasa internamente con, es,
¿no? Con Nina en este caso. La guarida de las lechuzas, tengo que confesar que lo leí hace mucho. Y entonces no es el libro del que más me acuerdo, pero es un libro muy, muy importante y por eso decidí no omitirlo. Porque es un libro que habla sobre el bullying. Y entonces nos mete, no sé si lo han leído, es un libro que realmente tendría que ser trabajado en muchas, o si no es que en la mayoría de las escuelas, porque nos habla del conflicto, ¿no? Nos habla de la dificultad de estar en ambos grupos, de la dificultad del adolescente para decir que no. Entonces, no es un libro moralista de alguna forma en la que te digan no debes hacer esto porque es malo, sino que nos ayuda a entender qué puede estar pasando adentro de la mente de alguien, de las emociones de alguien, que acaba siendo un bulleador, ¿no? Que acaba humillando, maltratando, violentando, amedrentando a sus compañeros. Entonces, bueno, es un libro muy interesante sobre en qué momento van tomando estas decisiones para acabar en alguno de los dos lados. Los mil años de Pepe Corcueña, de Toño Malpica, es un libro sobre el secuestro. Y entonces suena brutal y hemos tenido, ¿no?, comentarios de cómo es posible que se le presente a los niños esta realidad tan trágica y tan horrible y tan, ¿no? O sea, tan impensable, que además tiene que ver con uno de los miedos más como universales de los niños, ¿no? Que por portarse mal sean como eliminados de su familia o llevados o sacados de su familia por no portarse bien, que es algo que les pasa a los niños. Entonces aquí vemos cómo se puede también conectar con el mundo interno, que no necesariamente tenga que ver directamente con un secuestro, ¿no?, sino con las ansiedades con las que crecen los niños, ansiedades universales, que son bastante, ¿cómo se llama? O sea, que no necesariamente tiene que ser un niño que ha vivido algo similar para tener ese miedo o esa preocupación. Entonces, un libro al estilo Sherezada, con una mezcla de síndrome de Estocolmo, me parece, en el que el niño le empieza a contar historias al secuestrador y lo hipnotiza de tal forma que logra escaparse. Y entonces pues, nos habla de este tema horrible y del miedo, ¿no? Del miedo a estar solo, del miedo a sentirte solo, desamparado. Y cómo puedes ir encontrando fuerza dentro de ti, de tu imaginación, la maravilla que es el mundo interno, un mundo interno rico, un mundo interno nutrido de libros, de historias, de aventuras, de lecturas, etc. Y luego tenemos Viviendo al Filo. Viviendo al Filo es un libro de Vivian Mansour, para mayores de 13 años, que habla sobre las niñas que se hacen cutting, ¿no?, que se autolesionan, que es una realidad que tenemos en todas las, me imagino que aquí los que sean maestros de secundaria les ha tocado algún tipo de acercamiento frente a esta dinámica que es realmente destructiva. Y entonces lo que tiene fantástico este libro es que, sin jamás dejar de ser literatura, porque siempre es una pieza literaria, es más, no lo reitero, todos nuestros libros, por sobre todas las cosas, son obras literarias, o sea, son por sí mismos de gran calidad. Y entonces es una historia en la que se habla del proceso emocional que te lleva, bueno, que puede llevarlas a necesitar o sentir que el cortarse les va a dar un alivio emocional que no están encontrando a través de las palabras. Entonces, frente a la frustración, frente a la soledad, frente a los sentimientos abrumadores, esta niña, frente a la, en este caso es el abandono de su padre principalmente, más la responsabilidad de cuidar a un hermano con una discapacidad,
se corta y se da cuenta que en el momento en el que se corta se siente mejor. Pero también les ayudamos a presentar una alternativa y una salida, porque alguien la ve, le dice a su mamá la lleva con una psicóloga y empieza a hacer terapia. Y a la par que hace terapia, emprende un viaje de búsqueda a su papá y logra llorar lo que no había podido llorar en tantos años. Y entonces se da cuenta que ya no tiene la necesidad de cortarse. Y entonces, pues sí, digamos que tiene su moralejita, está muy bien hecho, pero presenta una alternativa a esta situación desesperada en la que muchísimas adolescentes, sobre todo mujeres, se encuentran hoy en día. Entonces, bueno, habla del duelo, ¿no?, frente a la pérdida del papá y cómo ella puede recuperar la capacidad de sentirse como que dueña de sus emociones. Seguimos. Tenemos muchos. Así que si quieren, luego profundizamos y luego abrimos las preguntas para que me puedan, o sea, podamos elaborar un poco más sobre preguntas específicas. Bastian Bomi, el cocodrilo blanco, de Mónica Rodríguez. Habla sobre las diferencias. Probablemente no necesariamente es un tema difícil, pero es un niño con vitíligo en una favela brasileña que se siente totalmente, pues, aislado, diferente, como casi que embrujado, y conoce a una niña, como pueden ver en esta bellísima ilustración, que es Albina. Y entonces hacen una muy linda amistad y emprenden un viaje muy interesante en el que va camino a la aceptación, ¿no? Camino a descubrir que también se puede ser diferente y también se puede ser feliz, que no necesitas necesariamente ser igual a los demás, ¿no?, o conformar con lo establecido para poder ser, o sea, encontrar tu lugar en el mundo. Te atreves, me gusta porque es justo mi tema, y habla sobre la salud mental, sobre la importancia de la salud mental y la realidad de que hay muchos adolescentes, que hay muchos chavos. Se me olvidó decir que es de Daniel Hernández Chambers. Y es muy entretenido, es muy divertido, es sobre un juego y un reto que lo lleva a ir descubriendo más sobre él, pero también nos habla sobre la realidad de las dificultades de salud mental y qué puede pasar cuando alguien es muy agresivo, tiene disociaciones, tiene episodios psicóticos, y entonces de alguna forma pone sobre la mesa la realidad, pues, de que no todo, o sea, de la importancia de una salud mental, ¿no?, de que se puede hablar y se puede pensar sobre la salud mental de todos. Y llegamos al que nos había platicado Patricia, que es: tengo 14 años y no es una buena noticia. Es, y no me dejarás mentir, es un libro hermoso, conmovedor y absolutamente desgarrador, que habla sobre el matrimonio infantil. Y entonces, como para enseñarles el cuidado que ponemos y la atención que ponemos en que todo esté dirigido a la edad a la que decimos, tiene una escena que a lo mejor como adultos la entendemos mucho más claramente que un adolescente, porque todo el tiempo está cuidada para que se entienda el dolor, la aberración y la dificultad, pero con palabras y con imágenes y con situaciones apropiadas para alguien de 13 años. Y entonces ese es como, pues, regresando al tema, ¿no?, que nos trae aquí, que cómo le presentas a adolescentes la realidad de, por ejemplo, una violación, de las que saben porque lo han escuchado, no lo entienden porque es confuso y es difícil, pero de forma que sea apropiada para su edad, que no le estás introduciendo imágenes, palabras, acciones que no son apropiadas para su capacidad de entendimiento, pero como lo saben, sí lo pueden entender a su nivel. Y entonces me parece que es parte de la belleza de este libro, que es una realidad muy brutal, contada de forma hermosa,
y apropiada para adolescentes, absolutamente apropiada. Y además, dentro de la denuncia de lo terrible que es someter a las adolescentes a un matrimonio no deseado, matrimonio forzado, no es que no deseado, matrimonio forzado, presenta lo que la autora ha dicho en varias entrevistas, es una autora francesa, se llama Jo Vitek, que es lo que probablemente nos puede salvar y que es una figura masculina que dice alto, ¿no? Una figura masculina que dice esto no debe de seguir sucediendo. Y entonces, pues es una muy buena espinita para plantar en los niños, hombres, sobre que ellos tienen un papel muy, muy, muy importante en no seguir perpetuando este nivel de abuso y misoginia y bueno, ¿no? Todas las palabras que se nos ocurra para este nivel de aberración. Entonces es un libro que realmente, o sea, me parece que todos lo deberíamos de leer y además es un libro muy importante para trabajar con adolescentes. Miren, aquí es una niña que lee, entonces la lectura otra vez la salva y tiene unas ilustraciones bellísimas. Y ya fue todo sobre los libros. Yo creo que puede llegar a haber muchas preguntas, pero y si no, ¿qué te parece si platicamos un poco sobre algún tema o algo más que quieran saber? Claro que sí, Elena. La verdad es que nos has hecho un recorrido de diferentes títulos con diferentes temas, pero has ido comentando incluso desde tu visión como el psicoterapeuta, cómo es verdaderamente importante ir abordando estos temas. Déjame primero, antes de empezar la conversación, felicitar a Ediciones El Naranjo. Este año está cumpliendo 20 años, están en festejos, así es que nos queremos sumar, Grupo Loga y seguramente todos los maestros que aquí nos acompañan a este festejo de una casa editorial que ha emprendido un trayecto complicado, ¿no? Porque estábamos muy acostumbrados a esta visión de los cuentos, de las novelas, de las poesías, pues mucho más románticas, obedeció a una etapa, pero la realidad mundial, los vínculos entre las personas, las dinámicas han cambiado y con el cambio también ha sobrevenido la presencia de diferentes situaciones que todos los días vemos en las noticias o vivimos muy cercano con un vecino o con un familiar y que nos parece que es muy importante abordar. Además de felicitar estos primeros 20 años de la casa editorial, comentarte, Elena, que tenemos presencia de maestros de San Luis Potosí, Guanajuato, Ciudad de México, Coahuila, Nayarit, Puebla, Tabasco, Oaxaca, el Estado de México, y fíjate que también tenemos presencia, como a veces nos pasa ahora, de algún compañero, alguna compañera de Guatemala. Así es que a todos, bienvenidos. También ya nos están diciendo que también hay de Veracruz y es muy, muy, muy interesante. También comentarte, y seguramente tú ya lo estás viendo ahorita, los maestros han venido comentando. Algunos de ellos han leído parte de la obra o alguno de los cuentos. Incluso me llama mucho la atención en el caso de Oaxaca, que comentan que el libro de este de tengo 14 años y no es una buena noticia, lo llevarán el ingeniero Javier Elup, lo impulsó en el estado de Oaxaca, sabiendo que hay una práctica, ¿no? Como en muchas comunidades de nuestro país, más bien con características de estas prácticas de culturas o de grupos culturales. Y sí, es muy importante abordar estos temas. Se ha estado poniendo maestros y maestras, la página de la casa editorial El Naranjo, tienen, algunos han preguntado sobre el tema de cómo pueden adquirir los libros, ustedes tienen solicitudes en línea, tienen algunos puntos de venta también, y ahí pueden adquirirlos. Me gustaría entonces, Elena,
si pudieras comentar algo más sobre la adquisición de las obras. Los maestros dicen que sí les gustaría que les comentaras sobre este síndrome de la resignación, que a mí me parece que en todos los temas que tú has abordado puede llegar un momento en el que sobrevenga, como vino a la protagonista de Tengo 14 años. Verdaderamente se detecta muy bien cuando viene o ese vencimiento y viene como aplicar una serie de estrategias donde digo, bueno, esta es la realidad, esto es con lo que vivo y voy a tratar de ir sobrellevando la situación, pero este síndrome también tiene que ver con estar alerta para ver en qué momento puedo salir de ahí. Entonces, comentar, Elena, si nos haces favor, un poco cómo pueden los maestros tener o conocer todo el acervo y luego profundizar un poquito sobre el síndrome de la resignación. Buenísimo. Nuestros libros, bueno, primero estamos en todas las redes como Ediciones El Naranjo, Twitter, Facebook, Instagram, no sé, creo que ya, todas. Y nuestra página es www.edicioneselnaranjo.com.mx y tenemos tienda virtual, así que todos nuestros libros están ahí y tenemos envíos a toda la República. También está conectada Paulina Delgado, que es nuestra directora comercial, y ella puede hablar o explicarles más de los convenios que se puede hacer con escuelas si es que quisieran comprar libros en, no sé, para un salón o para, o sea, en mayor volumen. El síndrome de resignación es algo muy, muy, muy específico que psiquiatras y psicoanalistas no pueden entender muy bien porque sucede exclusivamente en Suecia. Solamente en Suecia se ha visto. Y no hay tantos artículos al respecto, pero la autora de Anhelo de Alas Rojas leyó un artículo y de ahí se inspiró para escribir un libro y de ahí hacer este poemario, que es el que está con Ediciones al Naranjo. Lo que sucede son niños refugiados, adolescentes, que están pidiendo asilo político en Suecia. Y ellos se vuelven el vínculo entre el gobierno y su familia, que no habla el idioma, pero niños como son, entran a la escuela, aprenden el idioma, y ellos son los que empiezan a hacer toda la papelería y todo el trámite legal para la solicitud de asilo para poder quedarse en Suecia. Son niños generalmente muy adaptados, adolescentes, muy adaptados, muy integrados, exitosos académicamente, que en el momento en el que reciben la carta de negativa de que la familia se puede quedar en asilo político, o sea, que puede quedarse como refugiados viviendo indefinidamente en Suecia, entran en una especie de coma y no hay forma de despertarlos. Y entonces están completamente inconscientes en la cama, tirados, siendo alimentados con situaciones médicas. Y hay creo que como 150 casos, son pocos, no se explican por qué solamente sucede en Suecia. Y han visto, por ejemplo, hay un caso, hay un artículo muy conmovedor que está en inglés, ahorita no me acuerdo la publicación, pero si se busca como Resignation Syndrome aparece. Y en cuanto le empiezan a tratar de comunicar que no, porque el gobierno entonces para, el gobierno no los puede extraditar y no es fingido, o sea, les han hecho todas las pruebas posibles y no es fingido. Le empiezan a contar que el gobierno para la extradición, empiezan a despertar. Entonces es como un choque emocional en el que el cuerpo con todo su ser dice, a mí no me pueden mover de aquí, yo aquí estoy seguro por fin, ¿no? Porque son pues, familias que vienen de Siria, familias que están escapando la guerra, y entonces es muy poderoso, muy potente, y ya que lo sabes, lees el libro y toma todavía otra dimensión, realmente bello. Pero también es cierto, como mencionabas, que lo que le pasa a... ¡Ay! Se me olvidó cómo se llama. Bueno, nuestra personaje de Tengo 14 años y no es una buena noticia, es que justamente, digamos, no es ese síndrome, pero
sí cae en la resignación, ¿no? O sea, psicológicamente a lo mejor podríamos llamarlo una despersonalización, en el que en esta escena tan traumática ella deja su cuerpo y con su mente se va a viajar porque ya sabe que no puede seguir luchando. Y entonces ella se va a viajar a un mundo literario en el que se va con esta poeta Emily Dickinson, y se imagina que escapa, que es libre y que todos son libres y no están viviendo esta pesadilla terrible, que también es una respuesta psicológica a el trauma, ¿no? Por aquí, Elena, fíjate que tenemos alguna pregunta. Uh-huh. Y que me parece que puede dar pie a que platiques con los maestros un poco cómo eligen las obras, porque los temas difíciles no son fáciles de abordar y utilizar, digamos, diferentes géneros literarios para ir abordando, pues tampoco es una cuestión sencilla. La maestra María Alín nos dice: Naranjo justo tiene una calidad para publicar libros con una profundidad indiscutible y las ediciones bellas y geniales, una armonía entre el texto e imagen que no tiene límite, y hace una recomendación. Y antes el maestro Arnoldo nos dice: como editorial, ¿cómo no caer, por un lado, en el mercantilismo, en donde existan libros que aborden temas tabú, pero que se pierde la calidad y la sutileza de la obra literaria? Entonces, no sé si puedas explicar cómo logran este equilibrio. Sí, también hace ratito leí que alguien preguntaba si las imágenes que presentamos son ilustraciones de los libros, y sí, son de cada texto, son extractos ilustrados, porque ponemos mucha atención en que sea una obra ilustrada de gran calidad, ¿no? Que también la ilustración use metáforas, que no sea tan obvia. También soy dictaminadora del Naranjo y cuando abrimos la convocatoria nos entran muchísimos manuscritos. Es muy difícil de procesar, llega muchísimo. O sea, lo que les diga es, digamos, es poco. Y hay un alto porcentaje de libros que son muy obvios, que es muy obvio el aprendizaje, la moraleja, lo que se les quiere, o sea, que se nota que por sobre la literatura lo que está privando o es la intención de moralizar, de adoctrinar, de enseñar, de dar un mensaje al niño. Si pueden ver nuestro catálogo, no tenemos esos libros, porque creemos que los niños son mucho más inteligentes que eso, que los niños pueden entender la sutileza, que los niños pueden captar el mensaje, que no les tienes que decir no seas malo, ¿no? Que no está prohibido escribir un libro desde la voz del buleador, que porque como, justo como empecé, ¿no? O sea, una buena obra literaria adulta es una obra real, es una obra que toca fibras, que habla de complejidad de emociones. No somos todo bueno ni todo malo, sino que tenemos diferente, un entrelazado de emociones y vivencias. Y mientras más fielmente esté retratado eso, mejor es la obra literaria, porque lo primero es que sea de calidad. Entonces, eso es lo que buscamos. Buscamos escritos que te muevan, que te conmuevan, que no sean predecibles, que estén bien escritos, que tengan buena pluma, que se note que la persona, que no les da miedo introducir palabras complicadas, ¿no? Que se puede presentar palabras complejas y que a lo mejor no todo el texto es complejísimo, pero pues que el niño puede o asumir o buscar o preguntar y aprender una nueva palabra. Entonces, no sé si contesto tal cual la pregunta, pero esa es la idea. La idea es que sí buscamos y nos llega mucho y leemos mucho y pocos son los textos que nos mueven. A veces sí hay textos que nos mueven y nos fascinan, pero se parecen mucho a otros que ya tenemos. Por ejemplo, o sea, libros con temática LGBT nos llegan bastantes. Lo que pasa es que se vuelven
o sea, acaban siendo muy clichés, no presentan una alternativa nueva, no presentan una realidad necesariamente vivida, y entonces eso es lo que buscamos, que sean libros que toquen fibras, que sean reales, o sea, que de alguna forma, no tienen que ser reales, pero digamos, los personajes sean creíbles, ¿no? Y eso, más o menos. Elena, mira, hay muchas felicitaciones, muchos reconocimientos por el esfuerzo de la casa editorial, y hay una pregunta muy interesante que yo quisiera unir a dos reflexiones más. La maestra, permíteme, Marilú, nos comenta que los maestros en general, cuando enfrentan este tipo de temas, enfrentan dos situaciones. Por un lado, las familias mismas, donde existe algún dolor, ¿no? Por un antecedente de violencia o una vivencia de violencia o confusión o un debate interno por la presencia de a lo mejor una de sus hijas que es como más feminista, búsqueda de sus derechos. Siempre las familias van a tener como este debate interno, ¿no? Entonces dice, las familias, uno es que las familias les duele comprar libros, tienen el problema de que las familias no los compran, por un lado. Y luego, que muchos papás no les gusta que estos temas se aborden con los niños. Entonces, a ver, Elena, los que hemos o que hemos intentado modificar la manera en la que abordamos los temas, ¿qué recomendarías tú para que las escuelas tengan una colección de estudios? Primero. Segundo, que puedan ir abordando cada uno de los temas de la manera en que se van presentando las preguntas en los niños. A veces no tenemos que tratar algún tema en especial, o también pudiera venir la recomendación de que sea parte de una colección donde los niños puedan seleccionar algún tema y luego irlo profundizando. Porque la pregunta y las reflexiones que han venido haciendo los maestros tiene que ver con esto. ¿Cómo convencer a estos papás de la necesidad de invertir, de comprar buenos materiales y además de abordar temas difíciles? Con esto nos gustaría que cerraras, Elena. Ok, digo, convencer, aquí tenemos a Pau, como les dije, convencer a los papás de que inviertan en libros es realmente un reto. Tenemos como bastante comprobado que el momento en el que los papás están muy convencidos en que la literatura es crucial, es para los bebés. Entonces, a los bebés sí se les compra libros. A los bebés generalmente tienen una gran variedad de libros. Nuestros libros para bebés, que además son preciosos, se venden bastante bien. Porque ahí todavía los papás están como muy esforzados en querer seguir todas las instrucciones que uno les da. Convencer a alguien que no lee para que lea, no sé, es una tarea titánica, ¿no? Porque claro, sí. Hay muchos niños, más bien adolescentes, que empiezan a leer y lo descubren por ellos mismos, pero un niño en edad primaria que no está expuesto a libros, es muy difícil que lo siga pidiendo. Entonces es un círculo vicioso, ¿no? Si no sabe cuál es un libro de calidad o que se puede leer algo más allá de los cómics o Disney o todas estas cosas brillosas, yo les digo que sí venden, es un gran tema. Convencer a los papás, yo muchas veces, sobre los temas difíciles de por qué presentarle a un niño, no, ¿para qué le digo a un niño que se puede disfrazar de sirena? A lo mejor y le gusta, ¿no? Y entonces, ¿qué voy a hacer con mi niño sirena? Es más o menos el estereotipo. Viene de la ignorancia, ¿no? Viene de esta falacia, de esta idea de que uno les está introduciendo la idea, de que lo mismo, ¿no? ¿Cómo le voy a hablar a un adolescente de suicidio? ¿Cómo le voy a hablar de que se cortan? ¿Cómo les voy a decir que se mueren las personas? Y entonces viene de una como infantilización, por decirlo de alguna forma, del niño, en el que no se le da crédito a lo que observa, a lo que ve, a lo que siente.
Y que muchísimas veces el poder ponerlo en palabras, por ejemplo, temas como el suicidio, como el miedo a la muerte, como el autolesionarse, más que darles la idea de que lo pueden hacer, los ayuda a sentirse comprendidos, los ayuda a sentir, ¡ah! Entonces esto que siento no me hace una persona rara, no me hace alguien diferente, o sea, es medio universal, también le pasa al de allá, y no porque lo piense significa que lo tengo que hacer, sino que me da pie, es lo mismo, ¿no? Drogas, anticoncepción, o sea, lo podemos equiparar a este tipo de cosas en el que ya sabemos, comprobadísimo, que no les metes la idea, simplemente les bajas la ansiedad, les das tranquilidad, y lo más importante de todo es que les das herramientas para saber qué hacer en caso de encontrarse en una situación parecida. Por ahí también leí, ¿no?, que hablan de la importancia de la maestra en Viviendo al Filo, y sí, no me acuerdo exactamente la secuencia, pero claro, la escuela le habla a la mamá y le dice, mira qué está pasando con tu hija, ¿no? Y la mamá, en lugar de ponerse a llorar y decir quién le pegó esta idea, la lleva a terapia. Y entonces eso es lo que se tiene que hacer, darles herramientas y decirles, sí hay, digo, pensando en estos temas en particular, ¿no? Sí se puede hacer algo para aliviar este dolor interno que tienes, ¿no? Sí hay, no eres el único que no sabe, no entiende o está enojado porque se murió su abuelita, ¿no? Es universal y por eso la humanidad ha inventado tantas teorías y ha estado buscando cómo salir de eso. Yo empezaría por decirle, señora, que sus hijos lean. O sea, la riqueza que les da leer obras de calidad les ayuda con la ortografía, les ayuda con la imaginación, con la gramática, con su mundo interno, descubrir nuevas cosas. O sea, pero sí es un problema, sí es una dificultad. Y sí, así como para nosotros es una gran batalla, entiendo que para los maestros también. Y que presenten el libro y que una mamá diga, pero ¿cómo? Ahora les vamos a hablar de X, Y o Y a los niños. Yo creo que, Elena, dejas puesto algunas alternativas, algunas posibilidades. Primero, para despertar el gusto por la lectura y buena literatura, me parece que el fomentar una o dos veces al año una feria del libro interna en la escuela puede ayudar. A veces hacer un café literario con los papás, con un tema específico que esté por ahí transitando en la escuela puede ayudar. A veces tener estas referencias para abordar algún tema difícil cuando se ha presentado en la escuela puede ayudar. A veces dejar una sección de nuestra biblioteca para que los niños vayan seleccionando este tipo de literatura y luego profundizar en los temas. Por supuesto, maestros y maestras, estos temas también se hablan con los papás, ¿no? Y si no, referenciar a nuestros chiquillos a que traten de identificar la visión ética, moral que está prevaleciendo en su familia y siempre decir que va a llegar un momento en la vida de cada uno de ellos donde van a poder decidir sobre su destino, sobre en los caminos que quieren tomar. Sí sabemos, maestros, que todos los días ustedes enfrentan situaciones, vivencias que a veces no son fáciles. Por eso quisimos traer la experiencia de una casa editorial pionera en abordar temas difíciles, verdaderamente con un acompañamiento muy cuidado desde la literatura para, como dice Elena, no hacer las cosas tan obvias, no moralizar, no presentar, una solución al final, sino dejar que el niño transite en la escena, la situación y pueda ir acomodando estos temas e irlos pensando. Esa es la intención. Y con esto, Elena, pues cerramos nuestro mes de marzo destinado precisamente a dos ejes articuladores como son la equidad y la igualdad de género. Un tema dedicado el mes de la mujer
y que verdaderamente, como tú lo dijiste muy claramente, ahí para que haya bullying participamos todos, para que haya violencia participamos todos, para que haya verdaderamente un apoyo a los chicos o a las chicas, tenemos que hacerlo en conjunto. Y este fue el objetivo de nuestro mes de marzo. Reiteramos, Elena, para todo el equipo de El Naranjo, nuestra felicitación por estos esfuerzos, por este 20 aniversario, y maestros y maestras, a todos ustedes, de veras, como siempre, nuestro reconocimiento por el trabajo que realizan en las aulas. Ahí están las ligas, ahí está el correo, ahí están el catálogo, y nos da muchísimo gusto compartir con ustedes algún recurso, una serie de estrategias que les ayude a ustedes a abordar estos temas. Nos vamos en formato galería, así nos despedimos. Ya la próxima semana empezamos 2 semanas muy merecidas de vacaciones para todos ustedes. No dejamos de tener nuestros martes de Grupo Loga, porque el próximo mes lo destinaremos al tema, también un eje articulador, que es el de pensamiento crítico. Nos vemos, y si no nos vemos, acuérdense que queda grabado y este material es para ustedes. Gracias, Elena. Gracias, maestros. Hasta la próxima. Muchísimas gracias a Grupo Loga. Al contrario, a ustedes. Gracias, adiós, maestros. Un abrazo fuerte a todos. Felices vacaciones. Que descansen mucho. Hasta luego. Gracias.